iba a discutir de Mario Sunshine, pero mejor que no. No, dime, güey, estaría chido ese pedo, güey, porque de hecho quiero hacer unos videos. No, sí, estaría chido porque de hecho quiero hacer unos videos, porque ya sabes que a mí no me gusta el Majora's Mask, ni tampoco me gusta el Mario Sunshine, pero pues quisiera hacer unos videos de eso, igual y a lo mejor aquí acomodo las ideas y la verga, ¿no? Pero pues dime, o sea, ¿qué no te parece de mi opinión del Mario Sunshine? O sea, primer punto. O sea, que dices que el Mario Sunshine es mal juego por repetitivo. O sea, considerando de que los Marios en general, o por lo menos la mayoría, son así, no quiere decir que ser repetitivo sea malo, no es, llega al punto de rutinario. Llega Mario Party, Banjo-Kazooie, están en esa categoría y no son malos. Ok, güey, es que déjame te explico por qué, güey, considero que la fórmula de Mario Sunshine es mala, güey, ¿sí? En el Mario 64, güey, tienes únicamente, por ejemplo, la pinche estrella de que tienes que llegar hasta arriba del nivel o tienes que vencer a un jefe. Y pues obviamente la de las monedas rojas. Son las únicas tres estrellas que se repiten en todos los niveles, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, el Mario Sunshine, güey, te mete. Captura a Mario dos veces, güey. Dos veces. En cada nivel. Uno, por lo general, en la primera estrella. Bueno, en el primer sol. Y otro como a mitad. Luego, güey, tenemos las monedas rojas, que a veces te meten hasta dos en un pinche nivel. Y luego tienes el del cuando te quitan el Flood. O sea, cada episodio tiene que 8 capítulos. Nomás en esa mamada que te estoy diciendo, ya van 5 estrellas. O sea, me estás diciendo que en cada nivel voy a hacer 3 cosas diferentes. Papá, sería. Hay un montón de casas por la lluvia. Oye, verga, no sé, güey, pero es que. Te voy a explicar que, cómo estuvo la onda y por qué considero que es mal juego, güey. Una es por eso, güey. Dos. Y esto ya es bien, bien. Es bien subjetivo, güey, pero pues tiene que ver, ¿no? Yo jugué esa madre. Pendejamente. Sin memoria. Sin tarjeta de memoria, güey. ¿Sí? Entonces, tú sabes que hay alrededor de, no me acuerdo si son 20 o 30 o, no me acuerdo, güey, de soles que consigues con la tienda de las monedas azules. Sí. O sea, todavía me estás diciendo que, aparte de la huevonada que hacen de poner cinco veces la misma puta estrella en todos los pinches niveles, tengo que agarrar de ese porcentaje, güey, más porcentaje que es para de agarrar las pinches mierdas esas con las monedas azules. Sí. O sea, güey, lo nuevo, entre comillas, o lo interesante, esa cuenta gotas, güey, no mames. Por ejemplo, a mí me gusta un chingo los niveles de. ¿Cómo se llama? El nivel del parque cuando te peleas con Bowser. Es esta verga, güey, porque mira, ok, otra vez es ir y chingarte al pinche Shadow Mario, ¿no? Pero, le meten algo diferente, mínimo dices, ah, güey, pues no es lo mismo de siempre. Todo el nivel del hotel, ese está bien verga. Ese sí no te puedo decir que está malo. Pero, ¿por qué no me pones todos los pinches niveles como ese? Güey, ¿yo puedo decir algo, güey? ¿Por qué están hablando de Super Mario Sunshine, güey? Porque este güey dice que le caga la opinión que yo tengo del juego. ¿Y esa pendejada qué tiene que ver con lo que dijiste de que no, que el doblaje, que este güey no vale verga y que lo destruyes y lo vas a aplastar y no sé qué tanta mamada, güey? Es como si yo dijera, no sé, el pinche güey es el N. Dante no vale verga. Y luego me dice, bueno, oye, voy a explicar.
yo le digo, no, es que yo sé más de Pokémon que tú. Lo que pasa es que verga, ¿dónde, pendejosa? ¿Qué vas a decir, güey? Nada. Nada, no tienes nada que decir, güey. ¿Qué? Ya. Pues estaba hablando ocio. Pero estaba hablando de Mario Bros, güey. ¿Qué chingos tiene que ver Mario Bros, güey? Solo íbamos a meter también. No, güey, tú dices que lo destruyes y que lo haces mierda y todo eso. Yo no sé por qué ustedes son tan jotos, güey, que dicen, ay, vamos a hacer debates y todo eso, queriéndole copiar al Dumento y a esos güeyes, güey. Luego los hacen y es que yo me gusta el pay de piña, y pero no el de nuez. O sea, güey, insúltense, digan algo, güey. O sea, digo, creo que por eso está la pinche gente y tu puta audiencia, güey, te está viendo, ¿no? O yo no sé si la pinche audiencia, güey, esté tan feliz, güey, viéndote hablando pendejadas de que es que Mario Sunshine, me excita a Luigi o algo así, güey. ¿A qué? ¿Cómo fue esto? ¿Qué pasó ayer, güey, con el pendejo del peluchín, güey? No hablaste nada, nomás. ¿Qué onda? Me dijeron que tú eras un troll. Yo no era un troll, ya lo que pasa que no es... O sea, ya, güey, cállate el chico, o di algo, güey. ¿Qué chingados le quieres decir al ocio ya? Bueno, yo al menos llamo a un jugador, güey. No creo que el ocio se quiera quedar, güey. Y eso de que debate con Steven y todo eso no va a ser, güey. Porque el que te estaba comentando todo lo que iba a hacer era yo, güey. Quedaste como un pendejo, güey, por donde lo mires, güey. Él ya lo hacía por sí solo en Hangouts. Bueno, yo ya me voy a la verga, güey. No sé si el ocio se quiere quedar, güey. Yo no sé, güey. Bueno, nomás dime ya, güey. A ver. Ya nomás. Ya no tiene nada que decir, güey, sino ya para también irme a la verga.